días, hoy 12 de abril de 2019, siendo las 10:45 horas, llevaremos a cabo el acto de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional número LO-009-1085-E37-2019, relativo a trabajos de reconstrucción del puente Arroyo Chico, ubicado en el kilómetro 210 más 500, tramo y carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Preside este acto el ingeniero César Valencia Sotelo, encargado de la Dirección General y su director de obras. Están presentes por la unidad de asuntos jurídicos la licenciada Teresa Herrera, por la Residencia General de Conservación de Carreteras, la contadora Margarita Rivas Sandoval, por la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, CEMIC, el ingeniero Mauro Adán Gutiérrez Venancio, por el Departamento de Contratos y Estimaciones, servidor Cabino Campos Ponce. Vamos a iniciar con la lectura del fallo y posteriormente se dará lectura al acta del fallo. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los visitantes, en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 63, fracción segunda, 66, 67, fracción segunda y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo, por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con los mismos, emitido por la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de septiembre de 2010, y conforme dispuesto en la base cuarta, párrafos primero y segundo, de la convocatoria de la Administración Pública Nacional número LO-009-1085-E37-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Se determinó con base a las causales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas y la base décima cuarta, incisos A y B, de la convocatoria a la Administración Pública Nacional, desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican con la especificación de la causal. Nombre de los licitantes desechados. Grupo Glass Ball SASB, MD Macel SASB, Tomás Jiménez Peralta, Persona Física, Construcción, Infraestructura y Comercialización SASB, María Angélica Ayala Marván, Persona Física, Puentes, Caminos y Servicios de Infraestructura SASB, Mars SASB. Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación a la mínima exigida de 37.50 de los 50 puntos en obras públicas son las siguientes. Grupo Consultor Gayer SASB, Constructora y Arrendadora Carlón SASB, Convenio de Proposición Conjunta Orel Construcciones y Caminos de CSB y Edificaciones y Procesos Constructivos Inteligentes de Referencias de CSB, Batma Constructora de CSB, Construcciones Bracket de CSB, Olfa Construcciones de CSB, Grupo de Ingenieros Proyectistas y Constructores de CSB, Tecnología Especializada en Construcciones de CSB, Freysinet de México SASB. Nombre del licitante al que se le adjudica el contrato. Fecha, lugar y hora para firmar el contrato y presentación de garantías en su caso entrega de anticipos. Para lo cual se dará lectura al acta de fallo correspondiente. Acta de fallo. Se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009-0985-E37-2019, relativa a trabajos de reconstrucción del puente Arroyo Chico,
ubicado en el kilómetro 210 más 500, tramo carretera Acapulco Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. La ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, siendo las 10:45 horas del día 2 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada mediante los oficios números SCT-612-002.3-173-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, oficio SCT-612-002.3-203-2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y oficio SCT-612.0.2.3-287-2019 de fecha 1 de abril de 2019 a los visitantes que participaron en el acto celebrado el 16 de marzo del año en curso, según el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de usos múltiples, edificio D, planta alta, ubicado en Dr. Gabriel Leiva Alarcón, sin número, Colonia Europa, Tichipancingo de los Bravos, Guerrero, las personas físicas, Gio Morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero César Valencia Sotelo, subdirector de obras, en representación del ingeniero Salvador Fernández Ayala, director general de conservación de carreteras, facultado mediante oficio 3.2.302/007/2019 de fecha 11 de enero de 2019, actuando en nombre en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 39 dice la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la apertura del fallo correspondiente a la convocatoria y la licitación anteriormente referida, entregándosele al final copia de la presente acta a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. De esta acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados en el edificio B, planta baja, ubicado en Gabriel Leiva Alarcón, sin número, Colonia Europa, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, del día 2 al 8 de abril de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el acta de fallo se difundirá a través de CompraNet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, matriz base de puntos y métodos de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje, es la presentada por constructora y arrendadora Carlón SADCB, y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número LO 0090-00985-E37-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 8.864.020.20, incluyendo el IVA, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efectos para la empresa constructora y arrendadora Carlón SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado al respecto de la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo en sus anexos a las 10 horas del día 5 de abril de 2009. En la sala de juntas de la Dirección General del Centro de Sete Guerrero, en el edificio A, primer nivel, ubicado en Gabriel Leiva Alarcón, sin número, Colonia Propietas, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48. Fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 16 de abril de 2019, los cuales tendrán una duración de 107 días naturales, conforme a lo dispuesto en la base segunda apartado
2 y la base décima sexta de la convocatoria a la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dichas bases. Para constancia, a fin de que surtan los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 10:58 minutos del día 2 de abril de 2019. Se informa a los licitantes que de la presente acta se enviará copia de a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento y las firmas. Por eso damos por terminado este acto.